Hola muy buenas mis aves ¿qué tal cómo estáis sábado fin de semana entramos ya en otro en otro sistema eh en otros en otras cosas además aquí Valencia eh, fallas plenas fallas un sol tremendo y bueno para aquel que quiera disfrutarlas ha salido un tiempo estupendo así que fabuloso Araceli muy buenas tardes Madalena Petre buen fin de semana manoli bernal ¿qué tal cariñet Aurelia, buenos días, Ana Barrantes, feliz fin de semana para todas las aves y moderadoras, gracias, Yaya Isa, igualmente, hola, Tere Vega, muy buenas tardes, Manoli, Isabel Hoyos Buenas, desde Mallorca, enhorabuena por ayer, y un saludo a todas las aves, muchas gracias, bueno, hoy tengo, tengo un blog, tengo un blog preparado para subiros, ¿eh? De, de lo de ayer por la tarde, de todo lo que hicimos ahí. Bueno, de todo, de todo. Eh, a grosso modo, tampoco entramos en detalles, pero bueno, a grosso modo, os cuento ahí en el blog un poquito lo de ayer por la tarde, pero. Lo tengo terminado, finiquitado. A falta de que me manden eh, lo que es la presentación encima, porque evidentemente la presentación no la he grabado yo, por supuesto. Entonces estoy a la espera, a la espera de que me la manden para coger algún pequeño retazo de la presentación para incluirlo. Solo me falta eso. De la presentación no voy a poner mucho, va a ser mmm, muy light. Pero bueno, sí que pinta, ya que vamos a una presentación, que veáis algo de la presentación, ¿no? Por lo menos cómo la enfocamos. En cuanto tenga eso, lo añado y os lo subo. A ver si puede ser, porque claro, como no depende de mí, no sé a qué hora me lo van a mandar. Me lo van a mandar esta tarde, pero no sé a qué hora. Y como lo tengo todo hecho, es meterlo justo en el punto donde va y, y lo subo, ¿vale? Ya digo, no sé a qué hora será. En cuanto lo tenga. Maestría en las manos, muy buenas. ¿Qué tal, Nievinas? Buenas tardes. Buen, feliz fin de semana para ti, todas las aves, Candy. Bueno, aquí, por un lado, nos apetece dar una vuelta y salir. Por otro, nos apetece adelantar aquí, que nos queda un montón. Y solo podemos ya los fines de semana. Así que no sabemos ni lo que hacer. Ya veremos. Es verdad que hay hasta el miércoles, aquí es festivo. Bueno, festivo. lunes es puente. Pero sí, Pascual tiene puente. Y podríamos hacer cositas. Así que al final no sé lo que ocurrirá. También dependerá de mi hija si trabaja o no. Ahí va a estar un poco cómo nos lo enfoquemos. ¿eh? Los cuñis han propuesto, pero no lo tengo claro. Así que ya veremos qué pasa. Ya veremos qué hacemos. Nievinas, muy buenas. Candy, ¿qué tal? Olina. Menchi Sánchez. el qué tal? Pilar, tirado, buenas tardes. María Jesús. Silvina, buenos días. Feliz fin de semana a todos y a todas. Like. Angélica Villanueva, buenas tardes. Hola Graciela. Ana Sánchez, muy buenas. María Luisa Soriano, ¿qué tal? Hola Julia Fernández, Nazaret, ¿qué tal? Mochuelines, hola Mochuelina. Susana Vilches, muy buenas. Yo pienso, ¿qué tal? Yo pienso, hemos bajado, no hemos hecho bien las cuentas, me parece a mí, hemos bajado un poquito. Estamos a 999. Si le damos la vuelta, tenemos el número del diablo aquí. Las que seáis aquí un poco supersticiosas, veremos si lo remediáis. ¿eh? Yo ahí lo dejo caer. Nazaret, besos a todas las moderadoras de tu parte, cariño mío, y yo también me sumo. Para mis moderadoras maravillosas. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de, de nuestro canal sin ellas? Hola, ¿qué tal Margarita San Norberto? Mucho calor. Aquí hace una calor. Bueno, me he puesto la chaqueta finita y de agujeritos para, para el directo. Y de verdad, me sobra, ¿eh? Hace una calor. Estaba ahora ahí... Que bueno, me, me he cogido un aperitivito y me he ido aquí a la terracita que tengo aquí. Bueno, a la terraza que tengo aquí. Al sol, ay, qué bien se está, por favor. Es que ahí, aquí ahora da sol y sombra y se está, uff, de maravilla. Así que, bueno, es de, de cada dos por tres se escucha. Por cierto, si escucháis pasar una banda de música, ahora a mediodía no suele ser hora, es más por la mañana o por la tarde. Por la a mediodía no suele ser hora, pero si escucháis mucho petardeo o, o banda de música, no os extrañe, sería lo más normal del mundo hasta el martes que ocurra, ¿eh? Susana Vilches, Nazaré, muy buenas, Rocío Casas, Laura, buenas tardes, Margarita San Norberto, mucho calor, ¿dónde estaba yo que me he perdido? Toñi Lopri, Lola, Elena Goderic, Menchi Sánchez, ¿qué tal? La Cima Tours, buenos días, hola Terevega, y Jacqueline Martín, Pilar, ¿qué tal? 3.333, también Pilar Rey, Merche Mena, Henry de las Heras, Josefina López, Ana María Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas, todos? Bienvenidos, bienvenidos. Hola, Jacqueline Martínez Negrete, feliz tarde, cariño mío. Recordad, dice él, que, que vayamos dejando nuestro like, ¿eh? Ojito, que él, que cuando cuando lo dice será porque hay que hacerlo, ¿eh? Sencillamente. Bromas aparte, Paqui Muñoz de, de, en Bilbao, tiempo, tiempo flores, buen tiempo, entiendo qué quieres decir, ¿no? Julio Solchaga, hola Cariñet, muy buenas. Gracias por el piropo. Gemelines, buenos días, ¿qué tal? 999-666. Uy, 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 uy. Elena Goderic, 25 meses, madre de Deu. Muy buenas, Pepi Pun. Eh, tienes frío, ¿Estás rarilla, Pepa. Bueno, ¿qué, ¿qué tiempo tienes aquí? Es que hace un tiempo. Fabuloso, ¿eh? Te lo tengo que decir, que aquí es que es maravilloso. De hecho, en fallas. Siempre suele o chispear o llover o por lo menos viento. Pero hoy, por lo menos hoy, 16, perdón, segundo día de fallas, fabuloso, ¿eh? Si se quedan así hasta el martes, maravillosa las fallas. María Jesús, ¿en serio también hace calor y en manga corta? Bueno, en manga corta voy yo. Me he puesto la chaqueta para el directo, ¿eh? No digo más. Eh, Sally HD, buenas tardes, gracias por tu like, cariño, muchísimas gracias. Henry de las Heras, en Bilbao también, toda la semana buenísimo. Muy bien, Pilar Made. Ah, con el aperitivito. Mírala, ella, yo también con mi aperitivito, mi refresquito. A vuestra salud. Y oye, pues dentro de lo que se puede, pues habrá que aprovechar, ¿no? ¿Nos ¿No parece, chicas? Marga Parres, muy buenas tardes. Nani Aguilar, Antonia Mariscal, Amalia Rodríguez, Paloma Gil, Portoledo, genial. Muy bien. Nati Gamero, buen día, bonitos y bonitas. A ver, tira, Matías Pras, ¿vas a empezar la casa por el tejado? <laughs> Vamos a empezar la casa por el tejado, nunca mejor dicho. ¡Cocinando con Yoli A disfrutar del fin de semana y un beso a toda la modelo rosa. En 15 minutos a currar, luego te... Vale, cuando puedas, cariño. Marí, ¿qué tal? Mi marido dice que se llama Musol. Musol Nazaret, mi móvil acaba en... ¡Uy, qué peligro tienes tú, Nazaret! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Buen día, Pepi! María Luisa Soriano. Muchas gracias por esa membresía. Hombre, ahora sí, ahora por lo menos, ¿eh? Que no se diga... Que no se diga. Mil redonditos. ¡Redonditos! Redondeando total, ¿eh? Gracias, yo pienso. Si hace calor, según mi nieto, yo, rarilla, creo que tengo vértigos porque ando como... Bueno, pues a ver, Pepa, ten cuidado, cariño. En la playa de Cádiz, muy bien. Bueno, ayer os tengo que decir, cuando estábamos en la terracita tomando algo, bueno, bueno, os lo digo como si lo hubiera visto, en el blog lo veréis que nos vamos a una terracita a tomarnos algo antes de la presentación, ¿no? Para hacer un poquito de tiempo. Bueno, pues eh, os tengo que decir, allí son todo hoteles, terraza, hotel, 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 terraza, hotel, terraza, terraza, hotel, hotel, hotel. Así es, ahí es apartamento, ahí es todo así, ¿no? Pues estábamos en la terraza tomando algo y en, en estaba así un poquito elevada y en el hotel de al lado que se veía desde, desde la terraza estaban metidos en la piscina, eh. O sea estaban dentro de la piscina bañándose. Yo digo, mi marido decía, pero ya digo, ya. <laughs> el que está de vacaciones quiere aprovechar. A ver, yo para agua aún lo veo excesivamente pronto, pero sol hacía un sol buenísimo. Aquí en la calle calor, pero dentro de casa helada. Tere Vega Marí, muy bien, ¿eh? Pepi de la peruquería Bueno, ya te he dejo mirar, like, pero no puedo escucharte En directo me voy a de jamada. Mírala a ella, Luna Vale, posarrea, venga Aquí todo el mundo escampa, ¿eh? O sea, yo aquí a trabajar Y vosotros por ahí de cachondeo, ¿eh? Yo no me voy a las fallas para estar aquí con vosotras Y vosotras de cachondeo, ¿eh? Bien, bien, tomo nota, ¿eh? Tomo nota, ¿eh? Tomo nota. Amalia, cariño Muchas gracias. ¿Sabéis qué me pasa? Que no tengo ganas de hablar de Joaquín Torres y de la Belén Esteban. No tengo muchas ganas yo hoy, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Ya me han encerrado. Ya me han encerrado. Muy buenas, Carmen Querol. Madre mía, no quiero ni saber. No quiero ya ni saber paso olímpicamente, creo que ya hemos dado demasiado pábulo, Maribel Mabasi, buenos días, qué tal, Loli Sicilia, hola Amparo, llegasteis, llegamos muy bien Marisa, cuando cortábamos el directo ya habíamos pasado al Musafes, ya estábamos prácticamente en Valencia, ¿eh? hola Encarni, puedes ir a la terraza a tomar eso y hacer un vertical, que para eso vale, pero sabes qué pasa Encarni, que las terrazas aún no las tengo arregladas para eso, es de momento en la del comedor, de hecho, es donde hemos escampado y la terraza del comedor está. Los cubos de la pintura, las herramientas, las cajas de las cosas, la terraza está inundada. Eh, creo que primero nos vamos a poner con esta. Que tiene menos faena. Y la podemos dejar apañaica. Y no digo yo que algún día de aquí me vaya para allá, pero claro, para eso tengo que empezar el directo con un. con un. ¿Cómo se llama? Con un móvil. Si lo empiezo aquí, ya no me puedo mover. Como no enfoque la cámara para allá, ¿no? También podría ser. Hola, Isbeth. Muy buenas, Marisa Fernández. Gracias, cariño mío. ¿Te quedas conmigo? Muchísimas gracias, amor. ¿Ves, Luna? ¿Ves? ¿Ves, Luna? Vale. A ver, ¿a ¿ahora se sentirá culpable? ¿O no? No lo creo. No lo creo. No lo creo posible, ¿eh? Nuria y compañía en Luxemburgo, lloviendo. Pues aquí, aquí tenemos un solecito de bueno, Nuria. Uy, 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 uy. Amparo, yo estoy viendo a mi nocturna Y yo que me alegro, cariño mío Marga Parres, muy buenas ¿Sabes que no te fallo? Yo sé que no me falla Yo sé que no me falla, Trini ¿Cómo estaba la plaza, barrota? No sé por qué viene eso, Mercedes Que estaba abarrotado ¿Abarrota estaba la plaza? Amparo, quiero llamarte, tengo un número Pero que tengo que llamarte por el WhatsApp, ¿no? Escríbeme por WhatsApp, cariño, Marisa ¿Es para la, la comida? Porque si es para la comida, claro, escríbeme, escríbeme. Me falta poner el columpio. Hostia, me lo pienso, yo pienso. Yo pienso también, yo también me lo voy a pensar, yo pienso. Si me pongo un columpio de esos, ¿eh? Podría. Mira, pues aquí en esta me pinta. En esta me pinta, ¿eh? Ponerme un columpio. Eh, pero no sé yo si son excesivamente cómodos, eh, también os lo digo Hablando ya en serio Carmen Llorente, gente guapa, muy buena spaqui Mateo, ¿qué tal? Hola, hola, pajarito sin cola mueve, bueno, mirad a ella, que nos ha hecho un verso Nefertiti, muy buenos días, la terraza Empieza su aperitivo Mira, aquí se están todas montando el chiringuito Ahí tenéis mi teléfono por si me queréis mandar un whatsapp eh. Bizum y whatsapps, ahí tenéis el teléfono cinco cinco membresías Tere cariño mío Tere siempre siempre dando empujoncitos muchísimas gracias cariño gracias por tu apoyo amor qué es eso de una comida Pilar la comida que tenemos pendiente desde antes de la mudanza una comida en el restaurante donde Kiko Hernández salió tan descontento que les hizo una mala mala prensa eh, gracias Rocío cariño mío yo pienso 10.000. Diez 10.010, mi, diez diez iba a decir. ¡1.010! Eh, pero te escribo al WhatsApp que pone los moderadores. Espérate que te lo digo. Aquí lo tienes. Laura te lo ha escrito ahí arriba. 601-51-3978. 601-51-3978. Ahí lo tienes. Eh, más cosas. Fernando Ferlazo, muy buenas. Hoy he almorzado en la Barcelona con amigas. Mírala a ella. Oye, os lo estáis montando bastante bien, ¿no? Una hamaca, de esas tengo. Tengo cuatro, ¿me podía poner una? Me tengo una arriba en donde en mi habitación tengo una puesta. Y las otras están arriba del to. ¿Puedo ir a tumbarme una maca y hago un directito ahí a la Bartola al sol? oh Eso sería trabajar cómoda, ¿eh? Perdona. Eso ya. ¿Eh? Si ese es el trabajo que me estáis buscando, yo acepto, ¿eh? Ahí a la Bartolita. Con el este, con el palo selfie. El teléfono y yo tumba al solecico. Bueno, yo no soy de mucho sol, ¿eh? Pero ahora si es invierno primavera, lo tolero. O si no, entre sol y sombra. Oye, con un aperitivo, como si unas olivitas. Y un refresquito. Pues yo no soy de cerveza, yo soy más de refresco. Mm, ¿Qué queréis que os diga? Me lo estoy planteando, ¿eh? Me lo estoy planteando yo. El ascensor está en camino, Mercedes. Lo están transportando. Viene de camino. Viene del, del extranjero, ¿eh? Están haciendo un ascensor. Uf, una cosa loca. También puedes poner un ascensor. <laughs> Buenos días, Leo, Pepa. Deferente, que envidia, hija. Qué ganas de estar allí tengo. Mírala ella. Hola, muy buenas. No puedo quedarme mucho rato. Un ratito salgo de viaje. Oye, pero os lo montáis aquí. ¿Esto qué es? Yo, la única. Pardala, nunca mejor, yo creo que significa pardala, ¿no? La única pardala Eh... ¿Trabajando? No te avisa, María Reyes Ocurre, ocurre, cariño mío Hola, bonita, buen fin de semana Nos dice Loli Maldonado Después Mira, y Susana de cumpleaños, ¿pero esto qué es? David Colonola Preciosa, te sigo desde Estados Unidos. Excelente tu despelleje al personajillo KH por tratar de desmoralizar a AD. Muy contundente tu presentación, bendiciones. David, muchas gracias por tu valoración y gracias, gracias por estar aquí en nuestro canal y acompañándonos. Muchas gracias. Poquito a poco vamos a ir eh, exponiendo situaciones. Vamos a ir exponiendo situaciones. Eh, según se vaya necesitando, entiendo, ¿eh? lo vamos a ir haciendo poquito a poco. Eh, así da igual vertical. Claro, Tony, en, esa, en, esa, en ese contexto da igual vertical horizontal. Ojo, porque lo de anoche fue extrañísimo. No pude hacer un horizontal. Mi pretensión anoche era haceros el horizontal. No me dejó, o sea, no pude entrar en horizontal. Solo me dejaba entrar en vertical. O sea, no me dejaba entrar en horizontal, probé vertical y entró el directo. O sea, me quedé loca. Y eh, fue una pena que la cobertura pues estuviera como estaba. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, se hizo lo que se pudo. Ostras, qué calor tengo esto, ya está. Uh, la puerta cerrada, ya sa Pardala sí, Pardala no. No, eso es parrala. <laughs> Yo pienso, lo que tú estás diciendo es la parrala. Pardala no es eso. Hola, buenas tardes, siempre un auténtico placer escucharte, un saludo desde Neusatel, Suiza, Manuel, Canosa Pero si sí tenemos un montón de, de, de personas del extranjero aquí con nosotros, y no nos hemos enterado Oye Buenas tardes, Susana Castro, Mariluz Solís, Amparo Anoche fue estupendo <laughs> Bueno Laura, mi Nora, pero que, qué, por qué, qué ha dicho Por qué, ¿No, ¿Cómo que no te lo he aposta A ver, no, turna, me voy por ahí con las demás, chao pescomiola ¿Esto querías que te leyera? ¿Esto querías que te leyera? No voy a decir lo que pienso por, por educación y por respeto a las aves, eh Que lo sepas Pero estoy pensando en hacer otra canción <laughs> Ahí te lo dejo <laughs> ya, ya sé cómo castigar a Laura, eh <laughs> Tengo el castigo perfecto para Laura Un próximo videoclip Lo tengo claro ¿Qué día? No lo sabemos, Marta. Quien quiera, quien quiera venir, que me mande un WhatsApp, crearemos un grupo de WhatsApp y a partir de ahí, pues ya organizaremos entre todas la comida. Poner un día así sin más es un poco arriesgado, pero no sé si vais a poder. Entonces, eh, yo tengo claro: eh, Rosa, María José y Olga, Isabel, en fin, las que somos de Valencia, que yo tengo contacto con ellas, y quien se apunte. Está calentita la cosa, Aurora, Aurora, está calentita la cosa. Solecito. Pues vente para acá. Buenas tardes, María del Carmen. Qué ataque más gratuito, lo siento. Te lo ha ganado Pepa, ¿A que sí. Anda, no te quejes que lleves genial y no paras. Pero, escúchame, Nefertiti. ¿Cómo que no paro? Pero si anoche... Yo, yo ayer venía de trabajar. O sea, es que eh, yo en el momento en que digo, vengo de venidor... A ver qué pensáis, que vengo de cachondeo. Fui a trabajar, ¿eh? Además, no había dejado de trabajar desde que me había levantado por la mañana y sin descansar. O sea, en el, en el camino además me mareé un poquito y, y cerré así un poco los ojos que no me llegué a dormir y eso es lo que pude descansar. Eso es todo lo que pude yo descansar ayer. Que entre trabajo y trabajo me lo paso lo mejor que puedo. Ahí no te voy a quitar la razón, Efertiti. Pienso que es lo que toca. Hay que trabajar. Porque la vida, la vida es así. No te queda otra más que trabajar para poder mantener la situación. <laughs> y no hay más. Pero a partir de ahí todo lo que se pueda disfrutar, ¿por qué no? Claro que sí. Os animo a ello totalmente. Está hablando de una comida. El avión me pone ahí rápido. Uy, Tere, Tere, Tere. Mira, Tere se, se pone rápidamente en marcha, ¿eh? Paqui Romero, muy buenas. Amparo, porfa, no te metas con mi Laura. A tu Laura le voy a decir yo dos cositas. Hmm, a tu Laura. Amparo, pon a Laura un videoclip. <laughs> bueno, a ponerla ya no, pero el castigo es que lo haga. Con, con, a la voz, a las órdenes de Dulce Susurro. <laughs> Ella, la, la, o sea, al contrario, Dulce Susurro a las órdenes de Laura. Por cierto, Flor, cariño mío, un beso. Flor está escuchándonos, es que está un poquito costipaíla, pero bueno. Ahí no se escucha. Un segundito que estoy en fallas para arriba, fallas para abajo. Ah, mira, Nieves, está aquí. Tengo que estar horizontal, debe ser la costumbre. Puede ser, Nefertiti. Es posible, ¿eh? Venidor es mucho venidor. Vas en mayo, Loli. No tengo derecho, no va a ser todo trabajar, ¿verdad, Susana? Joder. Joder. Bueno, eh, os tengo que contar una cosita de aquí nuestro amiguito. Mirad. La story de Jorge Javier. Mirad, mirad, mirad. Os quiero leer esto. Que no tiene desperdicio, ¿eh? Marcas. Vamos a hacer un llamamiento a las marcas. Atención. Marcas. Que queréis triunfar en Instagram. Ojo, solo las que quieran triunfar. En mi bio tenéis el email para contactarme. No tardéis que hay trenes que pasan solo una vez. Ojo, me llama mucho la atención esta manera de promocionarse. Marcas que queráis triunfar en Instagram. Ojo, no seré yo quien diga si las marcas eh, van a contar con él o no, porque yo no tengo ni idea. Lo que me llama mucho la atención es esta manera de ofertarse. A como haciendo un llamamiento, o como, o como salir al mundo, abrir la ventana. ¡Shh! ¡Aquí estoy! Marcas, marcas, ¿para qué os quiero? Pues, a todas las marcas que quieran triunfar en Instagram, ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer. Yo estoy a punto de mandarle mi libro y a ver si me lo mueve, porque hace un montón de tiempo que no hablo de él. Y a ver si me lo mueve, oye. A ver si pone mi libro en órbita. Marcas para. Nieves, por Dios. Hola, Capri, cariño mío. Egocéntrico, dice Chu. Marcas que queráis triunfar en Instagram. De verdad, la soberbia le puede. La soberbia, en este caso diría, prepotencia. La prepotencia le puede. Porque ostras, marcas que queráis triunfar en Instagram. Oye, también os digo una cosa. Es una manera de venderse. Venderse además. Bien. Si contáis conmigo, triunfáis fijo. O sea, así de claro, ¿eh? Pues se ha puesto su mejor gala. <laughs> ¡Ay, madre! <laughs> Pepi, por favor. No me había percatado. <laughs> no me había percatado, Pepi. Mira, para que no se os escape ni una. vi este vídeo el otro día y él dice el mismo caso que ahora ninguno porque me da pena, el tío... ¿Qué pena? <laughs> Mafalda, cariñete, un besazo, es narcisista y prepotente a tope. No sé, pero mmm, lo que ha dicho Pepi, escúchame, llama mucho la atención. Se ha puesto sus mejores galas, es verdad, ¿eh? Marcas que queráis triunfar en Instagram. Yo aquí, recién levantado, salido de la cama y en chándal, no dudéis en contactar conmigo. Os pongo la marca en órbita, ¿no? <laughs> y por Dios, se cree superior. Bueno, al final eh, no deja de ser un personaje más y sí, las marcas podrían contar con él, pero ni creo que sea el camino ni tampoco la forma. Pero bueno, oye, no comeré ni una cosa que me dé alergia, dice Carmen. Le falta el pan. Yo pienso, por favor, Amparo, no creo que sea una buena idea. No, no le mando el libro. <laughs> ¿Qué me aconsejáis? Le mando... Preimpotenciar. David, por Dios. Escuchadme. Quiero vuestro consejo. Necesito vuestro consejo. Mi libro tiene que triunfar. No lo tengo, ahora. No tengo aquí ni uno. Pero ni uno. Es que no han aparecido. Deben estar en el trastero todavía. No han aparecido. Escuchadme. No tengo ni uno para enseñaros. Pero... Pero pregunto. ¿Le mando mi libro a Jorge Javier para triunfar en Instagram? ¿Qué hago? No creo que sea un buen reclamo Dice Tony Yo lo veo bien para los mercadillos Ana Sánchez A lo mejor quieren promocionar el chándal Dice Tate tito totu ¿Qué dices, Capri? Manuel, pero Amparo, ¿qué marcas crees yo? Si conocen su paro, creo que ninguna querrá colaborar con él. Un saludo desde Neustrel, si usa de nuevo. Vamos, Amparo, espectacular escucharte. Siempre aquí. Uy, madre. Manuel, me has emocionado tanto con el comentario que casi desmonto el chiriquito, por favor. Te iba a decir que muchísimas gracias por el comentario y no me falles, Te quiero aquí siempre que puedas, cariñet. Pero escúchame, eh, casi desmonto la paraeta. Me ha emocionado el comentario. ¿Qué quieres que te diga? Dodón, Dure, Saldemar, Gaspacho, Olivas, Cochinillo de Segovia. Amparo, el libro ofertado en Amazon, sí, maestría en las manos. Pero bueno, yo también lo vendo directamente. Yo lo puedo vender directamente, además de que lo vendo sin gastos de envío y con el, y con el libro dedicado, ¿eh? Eso solo es si me lo pedís a mí, evidentemente. ¿Pero qué hago? ¿Cuento con él o qué? ¡No, Amparo, que te hunde! ¡Dice! Pecado, pecado. Florencia, no, no le mandes nada, hija, que te lo arruine. <laughs> a Maturín se vende más en el mercadillo de mi pueblo que que, que te lo presente. <laughs> ni se te ocurra, por favor. No, dice Tony. <laughs> es un dilema, ¿eh, María Jesús. Yo quiero que mi libro triunfe. ¿Qué hago? ¿Se lo mando a este señor de Chandal? No que te lo gafara, dice, ni se te ocurra. <laughs> Sois de lo que no hay, de verdad De lo que no hay Yo he eh, de hacer que mi libro llegue Al más conocimiento posible público Y sobre todo me interesa Instagram <laughs> Por eso digo que... Yo... Es todo coño, como podréis imaginar, ¿eh? <laughs> ¿Quién es mi libro, Julia? Pues dímelo, háblame por WhatsApp Te arruina, este te lo hunde, dice Por una en el medio del... Todo... <laughs> Susana, que aproveche, cariño mío. <laughs> Amparo, quiero el libro. Pues lo dicho, provocación. Al final siempre es más de lo mismo, ¿no? ¿Te quieres arruinar la vida o qué dice Chelo? ¡Ay, María Luisa! ¡Tú sabrás qué riesgos quieres correr! ¡Ay, por favor! ¿Tú quieres vender libros? ¡Ay, ya me veo! Sois de lo que no hay, ¿eh? Madre mía, de verdad, sois un caso. Yo alucino con vosotras, de verdad. Pues yo quería, yo fíjate, me levanté esta mañana, vi la, una, realmente la tenía ya de ayer, creo que la tengo, ¿eh? Y esta mañana cuando la he visto, cuando iba a preparar un poco las cosas y eso, que tengo algo preparar, pero no tengo ganas de contaros nada. También os lo digo en serio, ¿eh? no tengo ganas de nada. Amparo, mándale a Dulce sus. Flor, cariño mío muchas gracias por el super chat no sé pero algo hay que mandarle chicas chicos esto no lo podemos dejar así Amparo le de nada que me da alergias de personaje <laughs> pues mira refresco de cola cariño mío o sea así de sencillo es todo espontáneo natural viene de serie oye tengo aquí una cosa que me pincha que me pincha es todo de serie eh o sea que nada básicamente yo no veo nada a ver, no tú dice, yo pienso, llévaselo a Mercedes Milá, que tiene una librería en Barcelona, y dile, yo he venido a hablar de mi libro y no soy pa' cumbrar. <laughs> Creo que debes escribir un especial para JJ. Madre mía. Buenas tardes, Capri, no temes, Nuria, no temes. <laughs> Joder. Directivo de los Toreros quedaría un poco más alto. Madre mía. Es que te vendo un libro de regalo tres, como hacía con la entrada de teatro. Qué fuerte. Es muy fuerte esto, ¿eh? Pero claro, como lo he visto así, tan emocionado. ¡Marcas que quieres triunfar! O sea, parece mm, recitando. Fff, no sé. Mira la serie La librería de Doña Marcín Leo Marcín Huerta. Marc Uy, que no me sale Maxín Huerta. Es que te vendo un libro, regala tres. Dulce, susurri, JJ juntos. ¿Cómo era la canción que cantaba él en la, en la obra de teatro? La vida, no sé qué de la vida, ¿no? ¿Eso era la vida o, o cómo era eso de la vida? Mándale una poesía. Podría perfectamente. Pues mándaselo a ver qué pasa. ¿Te imaginas que te lleva el estrellato? Y hay que reconocer que tonto Noel lo pasaríamos bomba pensando qué hace. Pero escucha, Gloria, si se lo mando, ¿me va a cobrar? ¿O te crees que solo va a hacer gratis? Para sacar el libro en Instagram querrá cobrar, ¿eh? Marcas, querés triunfar. No lo va a hacer gratis. Como es normal también, ¿eh? También te digo. O sea, una cosa no quita la otra. Tontería las justas, ¿eh? Si se lo mandamos va a querer cobrar. Como todo hijo de vecino. Pero una poesía sí le podría mandar, a lo mejor, ¿no? Tenía, tendría, ¿Sabéis qué tendría que hacer? Eh, bueno, ya le escribimos a ese señor la carta. ¿Os acordáis cuando le escribimos la carta? No. Cuando él le escribió la carta a. A este, ¿cómo se llama? A Pablo Motos. Que nosotros le hicimos la. La contracarta. ¿Os acordáis de eso? Me parto, dice Caprián. Para, ¿te lo pasas vos me fotos ahí riéndote a carcajada limpia? Pues sí, Mariluz. ¿Qué quieres que haga? Las lágrimas ya salen luego solas. Eh, ¿Os acordáis de esa carta? Esa carta fue brutal, ¿eh? Que si cobra, hasta por me Me has mandado la foto del libro. <laughs> Dice que le mate <laughs> la foto a Jorge Javier. <laughs> Qué bueno, Pepi. Se la mando y ella me hace... me hace publicidad. Básicamente, buenas tardes a todos los que vais entrando. Mary Joe, Pepa, por mearse dónde? Si es en los pantalones, será más caro. Uy. A Pablo Motors fue. Una poesía pero del nido. ¿Queréis que le hagamos una poesía, básicamente? Podemos hacer una poesía perfectamente ahora mismo, ¿eh? Buenas tardes, Estrella Marín, cariño mío. Martín, perdón. Ahí tenéis el blog. Esta tarde creo que subo blog. Si me llega el tiempo en la presentación, ¿eh? Esta tarde tengo para subir. ¿De qué va el tema hoy? Pues mira, tengo tres ahí cositas preparadas, pero la verdad es que nos hemos centrado en una y creo que nos vamos a quedar ahí porque lo demás es tejado eh, que ha declarado. Eh, bueno, pues él no entiende por qué está ocurriendo todo esto. Básicamente va por ahí la cosa. Y luego tenía. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué era lo otro? Ah, Torres, Torres, que resulta que ha estado en Donde Son Soles Onega. Y ha pasado una mala temporada. Eh, pues al parecer ha fallecido su madre. Al parecer tuvo un accidente que lo dejó bastante fastidiado. Y todo eso está repercutiendo en que está a punto de hacer el año de matrimonio en mayo. Y parece ser que hay ahí un poquito de... de crisis. No sé si podríamos llamarlo de esa manera. Esas eran las cosas que os iba a enseñar. No, no nos no regaño, Capri, no os regaño. Es todo cariñoso, ¿eh? Tienes para hacer poesías a todo el elenco, dice. Ya <laughs> va de verdad. Además de verdad. Y debería. Pero si a Carrefour le han bajado las ventas. Pero que él promociona Carrefour o qué. Si hay alguien de pre, no se lo imagina en la piscina con tan... Torres, ¿quién es? ¿Quién va a ser Torres? Este es Torres. Este señor. Joaquín Torres admite su crisis matrimonial con Raúl Prieto a pocas semanas de su primer aniversario. Y atención porque lo estáis viendo ahí. Eh, tocao Tocao, tocao En mayo del 2023 se casaron eh, Se daban el si Y acordaos en esa boda de lujo máximo y extremo Y bueno, mmm, a menos de un año la cosa está chunga eh, Dice que le prometió mmm, Gritar al mundo de los cuatro vientos Que era el amor de su vida Y así lo hizo fue una boda de ensueño, ya acordaros cómo fue aquello tremendo. Pero ahora en. Y ahora son soles, va a la redundancia. Ha contado un poco cómo está la situación. Pues bueno, ha pasado por esos dos trances que os he contado. Y claro, ya ha derivado en su vida, pues eso, más personal, ¿no? La cuestión es que que la cosa está un poquito chunga porque él no está bien y está repercutiendo en, en la pareja no dice que en diciembre fue operado de, de pues de urgencia porque tuvo un accidente bastante grave en madrid y bueno una cirugía muy complicada que duró ocho horas nada más y nada menos que le dejó dice el artículo de la vanguardia la pelvis y el antebrazo rotos además de una lesión pulmonar y el hígado eso el fallecimiento de su madre y el estado anímico que entiendo será, no será el mejor, pues está haciendo un poco que, que llegue esta crisis matrimonial o que tenga lugar esta crisis matrimonial que, como veis, está, está tocado. ¿eh? Bueno, pues al final eh, son cosas que, que pasan, lamentablemente, pero pasan. ¿Y qué os iba a contar? Pues esto y lo de tejado, lo de tejado era esto otro. Mirad, al final ya os lo voy a contar todo rápidamente y ya está. Y os leo, básicamente dice tejado bueno no es que lo diga tejado es la exclusiva de, de viernes eh, la declaración de tejado ante el juez no entiendo por qué estoy en la cárcel tejado no lo entiende y lo que viene a decir es que llegaba el viernes escoltado eh, por los agentes de seguridad a los juzgados de sevilla el número 16 de sevilla Llegaba prontito por la mañana y bueno, lo que vino a decir él es, no entiendo por qué estoy en la cárcel, no tengo nada que ver con esto, soy inocente, no pertenezco a ninguna banda eh, ni a ninguna organización criminal. Así decía este señor, mmm, Tejado, y dice que no ha cometido ningún delito, delito perdón, que nunca ha hablado de la casa de su tía con nadie, ni de lo que tiene, ni de lo que deja de tener. Eso explica así claramente y eh, dice, yo seré muy pesado pero a mí, mi tía me pide un perro hablando por el perro que le llevó y bueno y, y le lleva el perro, ¿no? básicamente un poco como que luego se les hizo cuesta arriba, quién se lo quedaba, que si lo querían, que si no lo querían, que había llamado al ruso, pero era para entrenar, no tenía nada que ver con nada más, en fin él va ahí un poco explicando su historia y faltará ver en qué queda todo, pero básicamente, y la frase titular es no entiendo por qué estoy en la cárcel eso sí, decía Nacho Abad, un detalle importante que no se le puede escapar. Nacho Abad dijo que había entrado en cinco, nada menos, cinco contradicciones. Y que esas cinco contradicciones no se habían pasado por alto ni para el juez ni para la fiscalía. Así que ahí está el tema, ahí está la cosa. Bueno, pues esas eran las dos cosillas que, que os quería contar y que ya os he contado. Aquí. Estoy que nos no veo, no os veo. ¿Dónde estáis? Así nos va, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La presunción de inocencia va por delante. La justicia dirá totalmente, María Gloria. A ver, no turna. Han dicho que no hay crisis, que está muy tocado por la situación con su hermano y su padre. Se le murió un hermano, es gente culpable. No se la haré la cuestión es que así lo vende la vanguardia, ¿eh? El WhatsApp, a ver qué me dice Laura. <laughs> mira que soy malas, ¿eh? Mira, mira que se puede ser más mala. Joder, Laura, ¿no sé qué me pasa con los vídeos que me mandas? Ah, este sí, mira, este sí. Me iba a quejar de vicio, perdóname, perdóname, cariño mío. Vale, nos ha pasado Laura el vídeo. Lo que pasa es que si lo pongo ahí no lo oigo yo. A ver, dame un momento. Si lo pongo ahí no lo oigo yo. Esa es la historia. Un momento, ¿eh? Un momento y lo escuchamos a tope y así, pero lo oigo yo que es que yo no lo he oído. One moment, please. Please, 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 please. Aquí. Aquí lo tenemos. Vale. Lo tenemos, ¿eh? Os comparto pantalla. Y vamos a ver lo que nos ofrecen. Oye, que. A ver si voy a tener que mandarle mi libro de verdad. Mm, voy a ver. Luego, me, luego os voy a pedir consejo, ¿eh? Luego os voy a pedir consejo. A ver. Y tengo. Ah, tenía que abrir esto para que lo escucharais. Espera. Aquí, si no lo escuchabais. Vale. Vamos a ver. Necesito pinganillo. No, me lo, me lo he puesto en el compartir pantalla y no hace, me hace falta, yo pienso. El pinganillo es si pongo el vídeo en, en el programa. Vale, eh, creo que lo escucharéis. Se ha activado, he activado el, el audio aquí, así que creo que lo escucharéis. A ver qué nos ofrece. Si luego vemos que nos ofrece grandes posibilidades, nos lo pensamos, ¿vale? Va. No va. Laura, ¿qué me han mandado? Dura 23 minutos, pero no se pone en marcha. Vamos a ver, espérate un momento. A ver. Primer intento fallido. No sé si esta oferta es muy buena, ¿eh? Quería decir. No sé yo si la oferta es muy buena. Es que me pongo aquí en el WhatsApp. Es que WhatsApp no me gusta mucho ponérmelo, los digo la verdad. Quería decir, por favor, marcas. Aquellas que. Eh, eh, aquellas marcas que otros no quieren hacer, yo lo hago. Yo lo hago. No tengo prejuicios, no tengo escrúpulos, no tengo remilgos. Aquí me tenéis. Es que no me deja, ¿eh? Quería no, decir, no por favor, marcas aquellas que... Eh, ahora eh, aqu sí, vale, ahora sí, ¿eh? Vale, vamos a ver si ahora podemos escucharlo todos, ¿eh? quería decir por favor marcas aquellas que eh, 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 aquellas marcas que otros no quieren hacer yo lo hago espera, espera. yo lo hago no tengo prejuicio quería decir me por me favor porque no he compartido pantalla ahora eh vamos ahora sí va lo escuchabais no quería decir por favor Marcas, aquellas que eh, eh, aquellas marcas que otros no quieren hacer, yo lo hago. Yo lo hago. No tengo prejuicios, no tengo escrúpulos, no tengo remilgos. Aquí me tenéis. Porque vamos a ver, si no me dais publicidad, me vais a obligar a convertirme en comisionista en Madrid y eso sería en última instancia. No lo descarto. Pero por ahora prefiero eh, hacer otras cosas. No tiene... Prejuicios, no tiene escrúpulos. Eh, si no os convertís en comisionista, ¿qué, ¿qué queréis? Se lo mando. que me enchufe esto. ¿Vosotros qué me aconsejáis? Se lo no? mando. O mejor lo dejo guardadito. ¿Dónde está? Ha dicho una verdad que no tiene escrúpulo. Dice María Jesús, mi madre mía. Las marcas quieren gente con una imagen blanca. ¡Hombre! Blanca, eh, sana, sana en el sentido de de, pues eso, de que no le enturbie nada, de que no a, mm, traiga consigo una legión de público que no está a favor de él, que a, a, es más que esté en contra de muchas de sus actitudes, que esté en contra de muchas de sus eh, opiniones y que esté en contra de muchas cosas que él ha ido haciendo. Pero escúchame, ahora sí que, como un micro, que no me escuchéis o okay? qué? Me tenéis que estar escuchando. Un, dos, tres. ¿Me tenéis que estar escuchando sí o sí? Le estoy dando. ¡Joli! Estoy dándole publicidad, Pepi. Claro que sí, hay que ayudar a todo el que se pueda. ¡Qué chayonara! Gracias, Lop por la membresía, gracias, cariño mío. Te tendrás que pagar la ti, dice Florencia, más vale que te calles, más vale que nos callemos, ¿no? Con tanta cirugía no parece ni él. Que no tiene escrúpulos, pero fíjate, Tere, decía mi abuela una cosa y fíjate tú que va a ser va, va a ser no es malsastre el que conoce el paño. Eso era un dicho que decía mi abuela muchísimo. Fíjate, se vende como una persona sin prejuicios y sin escrúpulo, ¿eh? Qué triste me da a mí la sensación de venderte como una persona sin escrúpulos. Ostras, escrúpulos hay que tener. Y hay que saber hasta dónde se llega y dónde uno debe quedarse. Y hay que saber hasta dónde, dónde está la línea, dónde está. Quizá, aunque llegues al extremo de la línea, pero dónde ya no debe uno rebasar, ¿eh? Quizá, quizá eso sería lo que le falta. No se me oía antes. Igual porque estaba activado el otro el otro audio. No lo sé. Qué fuerte. No la había escuchado el vídeo, ¿eh? Solo tenía la captura. Al lorito, te mando otra cosita de hace un rato. Al lorito, lorito. Al rico lorito. A ver qué, qué tenemos ahí. A ver. Que me pasa una cosa con, con los vídeos que me manda Laura. No sé por qué. Pero no siempre los puedo... Los puedo ver. En el ordenador, ¿eh? Sí, sí, estoy a la espera que me mandes cosas. A ver, Laura. Totalmente de acuerdo, Amparo. Hablamos de Jorgeja, efectivamente. Vamos a ver. Un momentito que lo preparo. Comparto pantalla. Abro el otro audio. Bueno, vamos a ver lo que dice en este otro vídeo de Jorge Javier. Qué poco importa ser en este país rey de audiencias, rey gracias a vosotros. Pero rey al fin y al cabo, a excepción, como todo el mundo sabe de cuentos chinos. Hoy me he despertado con una noticia que me ha dado mucha alegría. Han fichado a Chelo García Cortés para salir en una campaña de una empresa de embutidos que hace anuncios muy bonitos en Navidad. A Chelo García Cortés y la han fichado porque se parece a Robert reford puestos así me podrían haber fichado a mí que estoy en la edad del pavo Chelo García Cortés y eso que no habla la tía llega a hablar vamos llega a hablar y se queda con emirates en vez de Penélope Cruz feliz sábado los que podáis ¡Ostras, Pedrin! ¡Estoy flipada! <laughs> estoy flipada, os lo prometo, estoy flipada. No sé a qué obedece este vídeo. Primero, lo de la corona. Habéis visto que lleva una corona, ¿no? Yo es que me ha costado, como tenía la mano ahí, me ha costado hasta verlo. Le ha costado hasta. Mira que lleva la corona. Pues ah, se está sujetando la corona con la mano. Madre mía. Flipo. Vale, primero lleva la corona. Joder, vamos a verlo otra vez. En este país, rey de audiencias, rey, gracias a vosotros. Pero rey al fin y al cabo, a excepción, como todo el mundo sabe, de cuentos chinos. Escucha, dice que no importa ser rey. ¿Cómo dice rey de qué? Salvo cuentos chinos, ¿eh? Por lo menos. Vuelvo a repetir, no es mal sastre que conoce el paño. Por lo menos sabe que fue un día un rey, pero desde luego con cuentos chinos no lo ha sido. Eso le queda claro. Qué mal compañero Mercedes. Estas alturas. Hoy me he despertado con una noticia que me ha dado mucha alegría. Han fichado a Chelo García Cortés para salir en una campaña de una empresa de embutidos que hace anuncios muy bonitos en Navidad. Pero eso es verdad. Han fichado... A Chelo García Cortés, porque claro, yo ya no sé qué, cre qué creerme y qué no. ¿Han fichado a Chelo García Cortés? ¡Ay, Capri! Dice Capri. Al loro. Al loro el rey menos de cuentos chinos, del libro, de Sálvame y va camino de supervivientes. Eh, ¿Hasta cuándo tenía el contrato? Era hasta diciembre, creo recordar, ¿lo sabéis? ¿Será a partir de entonces.? Cuando podamos, cuando podamos, perdón, valorar si de verdad eh, se le tiene porque se le quiere o porque se les impuso ahí, ahí va a estar el kit de la cuestión, ¿eh? Ahí, madre mía, claro que lo hace para llamar la atención, Nuria, claro que sí. Y si de paso le da un zascachelo, pues también, porque otra de las pullas que le dice si no habla acordaos que lo primero que le dijo eh, cantizano cuando llega a mañaneros esta semana es tranquilo que aquí tranquila que aquí sí vas a tener tu espacio porque, porque claro como el hándica de chelo es que pasaban tanto rato en sálvame y a lo mejor no había despegado la boca es, vamos que no les dejaban meter mojada en pocas palabras pues un poco esa es la historia no yeah. él mismo se descalifica con estas cosas sí de la misma manera que se autodescalificó y de una manera brutal con la carta a Pablo Motos, que estaba precisamente a, estábamos recordándola antes. A este nos lo enchufan en Radio Televisión Española fijo. Pues Marga, fíjate, fíjate lo que te digo, que no te veo descabellada la idea, ¿eh? Para nada. Visto lo visto. Hombre, cl claro, yo eh, Yola, yo la perdón. Claro que sabe que ha perdido seguidores. Claro que lo sabe, hombre. El batacazo con cuentos chinos, bueno, por lo menos es, en ese aspecto es un poco crítico con sí mismo y lo dice el rey de las audiencias o de lo sé qué dice, salvo cuentos chino, por lo menos lo reconoce. Yo también lo pienso, Florencia. ¿eh? No lo veo descabellado para nada. Sí, pero sale unos segundos. Ah, y eso le ha. por eso se ofrece a las marcas. Este he ah, visto, lo he visto, a mí no me extrañaría nada, Nuria. Claro que no, la gente no ve supervivientes por él. Él tendrá a sus seguidores que los tendrá, eso es así. Pero supervivientes eh, al revés, al revés, fijaos, yo creo y pienso que no lo ve más gente por él. Es mi percepción, ¿eh? Por lo que yo veo aquí a diario y lo que os leo y lo que tal. Eh, yo creo que no lo ve más gente precisamente por él. Pero vamos, eso es una percepción mía, claro, evidentemente. O sea que no le voy a mandar el libro, lo he decidido, ¿eh? Lo tengo claro. ¿Dónde se van los de la fábrica? Ya iremos viendo. El vallacazo fue con Sálvame que perdió el 50% de audiencia hace tres años. Ya, pero eso no lo cuenta porque como ahí previamente sí habían triunfado, pues les vale eso, ¿no? Al final te quedas con lo que te interesa. Mamma mía, dice Chayonara, fue compañera durante años, ¿cómo tira al suelo? Escúchame, eh, Chelo, ¿pero tú has visto alguna vez a Chelo que estuviera en algún momento valorada? ¿De verdad? Si yo no la vi que la valorase en el, en el programa, con cuanto menos ya a tiro pasado, eh. O sea, yo allí, precisamente, 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 Chelo, eh, Lidia Lozano. Habían tres o cuatro que eran quienes, quienes siempre se llevaban la palma. Whatsapp, voy, Laura. Voy, voy. Nos dice la Laura que es cierto que lo que está haciendo además es quejarse de que se le da la chelo la campaña esta de la que habla y no a él que se está ofreciendo a las marcas bueno pues al final eh, al final las marcas serán quienes decidan quién sí y quién no debería quién sí y quién no debería estar entre sus filas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Yo también lo pienso, Chele. Yo amparo, está cabreado como una mona. Saca toda la artillería de su ironía y no, se, aguant no lo se aguantaba ni el tato. Qué asco. Claro, Pilar, ni a Lidia. Chelo García Cortés, Lidia Lozano, pero es que había unos cuantos más, ¿eh? Había unos cuantos más que eran. eran eh, para ellos... Entiendo yo... De segunda. Para ellos eran de segunda. Eran colaboradores de segunda. Lo tengo claro. Es más divertida Maripati. No es tan melancólica, Fernando. Qué malos sois. Sois malotes, eh. Os va el rollo, eh. Os va la marcha. Me pedíais el otro día... Cuando habíamos expuesto a Kiko Hernández, me pedíais el otro día... Amparo, queremos Maripati, pero escuchadme. Es que María Patiño le hicimos también una exposición brutal el otro día cuando... Justo el día que era el, el juicio con Antonio David. Ese día expusimos tema de María Patiño. Y también, también fuimos contundentes, yo creo. ¿eh? ¿Quién pide ahora limosna? ¡Qué bueno, Marisa! ¡Qué bueno! Yo creo que no Marga. Yo en media sed no creo que le renueve. Ahora, fíjate, como han dicho por aquí, que acabe en la primera. Eh, porque fabricantes estudios, ¿dónde va a acabar? Mm -hmm. Muy bien, con su Carmele, muy bien, Elena. Carmele. Carmele. Sí. Anda, que si fuera a televisión con todo lo que él y otros tanto te han hablado, pues, al final mira, al final te lo crees ya todo. De, está pidiendo a al, al, al de alguna manera, está solicitando que se cuente con él, ¿no? O sea, al final vamos a lo mismo, vemos la paja en el ojo ajeno, pero la viga así de gorda y así de grande delante del nuestro, esa no la apreciamos. Qué triste, eh, qué triste. Cher, cariño mío, muy buenas, mi amor. Laura, Lemia Aventura, como quiere publicar se merece un especial. ¿Qué te parece? ¡Oh! Pues no sé lo que digan. Lo que digan nuestra gente, nuestros seguidores, nuestro nido, nuestras aves. ¿Queréis un especial de Jorge Javier? Domi Alcalá, yo no le veo una marca y no la compro. y no la compro jamás, dices. ¿Queréis un especial de Jorge Javier? ¿Eh? Lo que diga. ¿Quién manda al final de la jugada? Tira de ironía, totalmente, estoy de acuerdo contigo, Pilar. Tira de ironía, porque como decía la pantoja, dientes, dientes, que es lo que le jode, o, o el Muñoz, ¿no? Eh, al final pones sonrisa, pones mueca, pero por dentro estás cagando en todo lo que pillas, ¿eh? Sí, dice Pilar. Mmm, Pilar bueno, Pilar, eh, Pilar Rey. Pilar 3.303 dice que sí, pero Pilar Aparicio dice que no. Nuria sí, Aurelia sí. A mí que no me gusta, pero hombre, a mí Florencia, a mí carmela tampoco era un personaje que me gustara. Pero lo que tampoco me gusta, desde luego y en primero y principal, es que se rían y se mofen de una persona, ni público ni privado, máximo en público. Pero eso es lo que no me gusta. Otra cosa es que luego el personaje me guste o no. Pero no me gusta, pues con no seguirlo tengo suficiente. Pero ¿por qué hacer daño? Es que no, es algo que nunca entenderé. Si es en plan mofa, sí, en mofa. <laughs> Sí, para echaros unas risas. ¿Qué pasa? Que va el rollo, ¿no? Isbeth, no, Pepi Arroyo no. Ah, pero también Rosa Benito y Raquel Bollo. Sí, pero. Rocío, cierto. Yo también he pensado en ellas, pero a otro nivel. Rosa Benito y Raquel Bollo también se han llevado muchísimos palos, metafóricos, claro. Mmm, golpes bajos del programa, pero. o de sus colaboradores. Pero no al nivel de Carmele Marchante, no al nivel de Chelo García Cortés. Eh, hasta de Lidia Lozano. Lidia Lozano estaría ahí entre el limbo, ¿no? Pero estas otras se han reído de ellas. Lo más grande, lo más grande. Haz una encuesta. Venga, vamos a hacer una encuesta. Vamos a hacer una encuesta a ver qué dice mis aves. Mis aves tienen la palabra. Veamos. Aquí. Iniciar encuesta. A ver, o oh, de especial JJ. Sí o no. Listo. Ahí lo tenéis. A ver, lo que decidáis haremos para la semana que viene. Eh, tirando de ironía estaría bien. Se puede... <laughs> Yolanda Cumberry, Es que soy más mala que yo aún. O sea, se le pueden buscar marcas para publicitar. ¿Tú qué quieres? ¿Buscarme a mí un problema con las marcas o qué? Pregunto, ¿eh? Sí, no, carece de importancia Fíjate, estaba pensando Una tercera opción, yo pienso Y al final no la he puesto, pero no sabía qué poner ¿Ves? Pues esa era Sí o no, Clara Pérez David Colón lo tiene claro, sí Votad, votad en, la, en la encuesta, a ver qué hacemos ¿Vale? A mí es que este tío Me da angustia, pero también depende cómo lo enfoquemos, María del Carmen Como bien dice Yoli, tirando de ironía estaría bien esta, no ¿Cómo no? Sí que la he lanzado, ¿no? A ver. Sí, sí. sí. ¡Ay! ¡Ay! Si sí, no la he terminado. Voy a poner. Eh, mejor. La viaje no la había lanzado. Mejor de otro Personaje. O sea, ¿queréis que sí? ¿Que no? ¿O que mejor la hagamos de otro personaje? Venga, a ver. A ver qué decís. Porque este carece de importancia. Como decía yo, pienso. ¿Ahora sale? Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. la había escrito y no la había dado a iniciar. Amparo, lo enfoquemos como lo enfoquemos. Da penasco y me da rabia esta vez. <laughs> Ay, María Teresa, por Dios. Siempre que sea desde el punto de vista irónico, como a él le gusta, nos echaríamos unas risas. Bueno, se me ocurre escribirle una poesía, ya que tanto le gustan las cartas y los mensajitos. Se me ocurren varias cosas, ¿eh? Lo del embutido, él fuera el, el ideal. Ay, David, por Dios. Capi, el vertical ni lo miente. Deja el vertical ni lo mientes. Dice. Nada que no a, a ti no te va el vertical, ¿eh? Yo, eh. Paparazzi sería un especial para retratar. Puf, pero ahí ahí Laura ahí ahí te la marinera, ¿eh? Puf. ¿Quién es el pena Sanabel? Yo creo que él. Vergüenza me da. Si expongamos a él solamente con sus hechos. Mejor que caiga un chaparrón, dice. Sí, no, mejor que caiga un chaparrón. Ahí me da grima. En plan ironía. Estáis votando 85 votos, hombre, por lo menos 150, que somos casi 350 personas, ¿eh? 342 me marca ahí en la pantalla 329, bueno, más de 300. Si nos lo pasamos bien, después lo hacemos del resto de marioneta, ¡Hola! Hola Beatriz Elena, cariño mío un poquito, sí, estamos a puntito de cortar, ¿eh? Que ya me da olorcilla. Mmm. Tengo un hombre ya, que para qué. Capri se mea ya sola. Si lo haces, que sea para reírnos. Adelaida, muy buenas tardes, cariñet. Un besazo. No se merece que, abriendo de él, que hablemos de él, quiere decir, ¿no, Nazaret? Oye, 98 votos, ¿qué pasa? Esto está estancado, ¿qué pasa? Por lo menos 100, venga, va. Va a haber, va a haber. 150 por lo menos que tengamos la mitad, ¿no? Digo yo. Por lo menos digo yo, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Cómo está la encuesta? Ah, no, no, no. No, 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 no. Uy, 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 ¿cómo está la encuesta? 103 votos, 104. Por lo menos 150, ¿eh? Que menos que, que casi la mitad de personas. Que os cuesta darle al dedito, caramboles? Si es como tú lo planteas, me parece muy bien, dice Marisa. Botado, dice Conso. Faltan likes, faltan likes. Pues venga, vamos a darle likes, ¿eh? El molcom. Si lo hay en una hora, no daría tiempo. Hay mucha tela ahí, ¿eh? Sí, y una poesía a su altura. Hombre, sea, se me ocurren unas cuantas cosas. Florencia, para una poesía, ¿eh? A él le gusta mucho escribir. A mí también. <laughs> Siempre habrá alguien enfrente, ¿eh? No puedes con su prepotencia. Ahora los penas son Jorgeja, Kiko Hernández, Patiño y Carlota. ¿Cómo cambia el cuento, eh, Mercedes? ¿Cómo cambia el cuento? Aquellos que un día... Eh, pues decidieron quién era el penas. Aquellos que un día lo decidieran, mira tú por dónde hoy tienen que tragar saliva y cada uno está a lo que está, ojito, eh. Marga que aproveche, cariño mío. Ya voté, no quiero especial del señor, mejor un especial de ti. De mí, ¿Y Beatriz, con un especial de mí. Pues no sé lo que os iba a contar de mí. 125 votos, venga, va, que ya lo tenemos casi. Sería muy esclarecedor, ahí lo dejo. Sí, eh, sería un directazo, ¿eh? Os lo digo en serio. Sería un directazo porque hay mucho, 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 mucho para pa exponer. Ahí da un besote, cariño mío. Venga, a votar todos a mí. No me sé ¿Cómo? No, María del Carmen. Aún está activa, ¿eh? 126 votos. Hasta 150 creo que no corto, ¿eh? A no ser que os planteéis en serio. Imagínate, todos los seguidores de JJ estaría a la sala a reventar. Campofrío, dice, yo pienso, hizo un spot en 2020 de broma con la... Joder. Bueno, no pensemos en esas cosas, yo pienso. Con Enrique San Francisco estuve yo tomando un día. Un refresco, porque él se estaba tomando una cerveza Pero yo me estaba tomando un refresco Aquí en el Hotel Barceló Pilar Made, y, bueno y con unos amigos más, claro Esa sería la moraleja Dice Yola Amparo, ¿qué has preguntado? Me he perdido Pues que si queréis que hagamos la semana que viene Un especial de Jorgeja O de Jorge Javier Si queréis Si no queréis O si preferís de otro personaje antes que de él El karma es muy sabio. Eh, 138 votos. Venga, faltan 12, 12 y cortamos la, la entrevista, la entrevista, la encuesta y me voy a comer. ¿eh? Ahí lo dejo. Que si todo va bien, a ver si esta tarde os puedo subir el blog y mañana ya sabéis por la tarde noche un directito y el lunes no sé decir porque no tengo ni idea de lo que va a pasar el lunes. Ya sabéis que estamos en fallas, que es el día familiar, pero al ser un día de puente a lo mejor no puede ser el día familiar. No lo sé lo que va a pasar aquí, aún es pronto para saberlo. Teclas, para hablar de JJ, necesitarías cuatro directos, ¿verdad? Pues lo que estaba diciéndole yo a Laura, que en, en lo que duran nuestros directos no da tiempo, tendríamos que hacerlo por secciones. Total, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Manuel, amparo, poesías no, tus poesías tienen mucho sentimiento y JJ. Sí, pero yo también sé hacer escritos irónicos, ¿eh? Y los he hecho, de hecho, a él le he hecho alguna vez alguno, ¿eh? Te sigo siempre que puedo, aunque no suelo escribir muchos saludos de nuevo desde Suiza. Manuel, muchísimas gracias, cariño. Hay pena, penita, pena, pena de mi corazón. Gracias, Parisa, cariño mío. 151 votos. Vamos a cortar, va. Finalizar encuesta. ¿Cómo hemos quedado? Sí, 50%. No, 27% y mejor otro personaje, 21%. Y han sido en total 152 votos. Bueno, pues entonces, la semana que viene tendremos especial de Jorge Javier. No sé cuántos directos nos llevará. Si tendremos que hacer. Pues mira, podemos hacer, Laura, escucha. Eh, tendría que hacer un, una docuserie una vez a la semana, como hicieron ellos, ¿no? Hablan de Amparo el qué el qué el qué Laura, ¿qué Teresa, de qué habláis? Hola, dos no suelo escribir aunque te sigo, pero hoy no puedo resistir, acabo de ver a dos tuiteras que una se es, que era tu amiga. Bueno, no me interesa, esas cosas no me interesan, Teresa. Me interesa cero. Nada de nada. Cero. A lo nuestro. Eh, yo estoy aquí que me reclaman 50%, yo pienso, habrá que hacerlo, ¿eh? Llegas tarde, pero es sábado Ah, esa es la excusa, ¿no? Gente corriente, es sábado, ¿eh? Directo en diagonal Oye, directo horizontal Pero, escuchadme, pero no horizontal de la pantalla Horizontal, como me habéis dicho antes De tumbarme en la hamaca. A ese horizontal me apunto, ¿eh? Soy mala persona, dice Capri A Capri la hemos terminado de rematar ¡Pam! Qué fuerte Ay, no, dice Chelo. Dice que no, pero se ríe. O sea, a ver cómo se come eso, ¿eh? Tere, ¿tú ya estás lista? No sabes tú nada, ¿eh? Muaca, que si huele. Tengo yo la puerta cerrada y me da olorcica a mí. Desde el tomate, imagínate lo que da de sí, ¿no? Hombre, Florencia. Ya lo dije una vez, eh tengo un plan mmm, claro y no me voy a salir de él a mi rollo ese es el plan y por otro lado paso de, de follones el que quiere ir a follonear que follonee cada uno haga lo que quiera pero yo a la mía directo en la maca diagonal ah vale yo pienso ese es el diagonal o sea es el teléfono vertical y yo horizontal ese es diagonal pregunto eh por favor, Amparo, métele mucha ironía. Intentaré, intentaré, Marisa. Intentaré. Hombre, pues de la manera que hacen las cosas, ¿no? Ya lo estáis viendo con estos anuncios y estas cosas. Lo que no sé es qué día lo haremos, porque claro, eso hay que prepararlo, hay que buscar mucha tela. No os imagináis el trabajo que es eso. Y. Y como decía Teclas, yo no sé cuántos, cuántos directores nos va a llevar eso, pero bueno, los que hagan falta. Sé que hacer una docuserie, que eso les encanta, oye. Igual se hace, ¿no? Avecillas, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por todo, un besazo grande y mañana, si nada me lo impide, por la tarde noche hacemos un directito, ¿os parece? Y charlamos un ratillo. Besos, cuidaos y, y listo. Nos vemos mañana. No me falléis. Besitos. Atentos al blog. Que sabéis que los subo, los vídeos, los subo en, en estreno, ¿eh? Para que charlemos ahí en directo. Besos y hasta pronto.